permitiré que encuentres a los consejeros de Voz de Good Light. Es necesario. Si no, jamás descubriremos si Anakin es o no el elegido. ¿Te late Star Wars? Sí, no soy fan, pero sí me gusta. ¿Crees que Anakin realmente sí era el elegido o no? Yo creo que no, pero yo creo que le pusieron el peso encima. Y por eso, pues al darle la... pues al decirle que él era y hacerlo creer que él era, pues lo hicieron como que él era. ¿Era realmente el elegido? No, porque ya tenía como la malicia, ¿no? O algo así de que... el maestro Yoda debió de haber visto algo así de que no era el bueno. Algo así, no me acuerdo bien, pero sí, creo no, que sí era eso. No. ¿Por qué no te gusta? Nunca he visto una película de Star Wars. No manches, neta, nunca. Te lo juro, nunca he visto una película de Star Wars, nunca me llamó la atención y creo que no lo haría. Yo creo que sí, porque nunca se... o sea, dijeron que iba a venir a nivelar como la fuerza, ¿no? Nunca dijeron que le iba a nivelar hacia el lado bueno o hacia el lado malo. Entonces yo pienso que sí fue el elegido en ese aspecto. ¿A ti te gusta Star Wars? No. ¿No te gusta Star Wars? ¿Por qué no te gusta? Porque solamente no me gusta la trama. Ajá. Y se me hace muy aburrido. Es aburrido, la neta. Es aburrido. Yo pienso que Anakin era el elegido para equilibrar la fuerza, porque aunque mató a muchas personas, o sea, muchos Jedi, pues al final de todo, pues se equilibró. Hubo el mismo número de Sith que de Jedi. Buena tarde, buena noche y bienvenidos a Mesa Redonda, un espacio en el cual hablamos desde las implicaciones ético-morales de que un niño termine siendo adoptado por unos monjes para hacerlo uno con la fuerza, hasta cómo le hará Darth Vader para ir al baño. Mi nombre es Felipe Sánchez y el día de hoy vamos a hablar justamente sobre las precuelas de Star Wars, material que empezó a volverse polémico dentro de la saga y que empezó a marcar cierta división dentro del fandom. Y para hablar el día de hoy sobre esto, tenemos por un lado a Fernando de Flon. Él es licenciado en educación deportiva. Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí un dominguito, a gusto. Excelente. Y por otro lado tenemos también al productor de cine, Arturo Tay. Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, aquí contento de estar contigo. No sabemos que Star Wars empieza a partir del episodio 4, 5 y 6. Y luego, a inicios de los 2000, pues surgen el episodio 1, 2 y 3. Entonces, ¿a qué creen que se deba justamente pues este cambio de paradigma, por así decirlo? Creo que fue un buen gancho que hizo los George Lucas para tener este tipo de público, ahora sí que otra vez repito, enganchado durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si la gente, siento yo, y me incluyo, de cuando las vi... las primeras, dices, bueno, ¿por qué 4, 5 y 6? Y habla de cosas del pasado, eso, pero no te lo explican y te quedas como muy... No lo entiendo. Entonces, siento yo que fue un buen gancho para mantener a la audiencia muchos años viendo Star Wars. Realmente, episodio 4 surge en 1978, no en el 77. En el 77 sale normal. Yo creo que tiene que ver con temas de economía y temas de historia. Yo creo que George Lucas nunca imagina que esta película va a venir a romper lo que rompió. Teníamos 2 años de inaugurar lo que se llama los blockbusters, que es con Tiburón. Entonces, la película llega a esta generación de fandom que surgen justo en los 70s. Son todos estos chavitos que nacen en los 60s, digamos los hijos de los hippies, que con toda esta, ¿cómo se le puede llamar? Fanatismo hacia las cosas, hacia las historias. Y entonces sale Las Guerras de las Galaxias, creo, en un punto histórico como muy importante,
revienta la taquilla, revienta el fanatismo, revienta esta manera de alocarse, de volverse locos. Y creo que él como visionario, como empresario, si estudiamos un poquito la vida de George Lucas, digo, yo creo que ha de odiar un poco las Guerras de las Galaxias hoy en día, pero gracias a ellas creo que hizo su negocio de vida, de todos sus familiares, por el porvenir. Entonces, creo que realmente lo que la diferencia tienes a un productor es George Lucas, creador, que le ve la chance de seguir explotando este material. Y entonces se inventa una historia que va a narrar del antagonista, que es realmente el más fuerte de todos los personajes, ¿no? Y de ahí, pues, bueno, puedes, tiendes o tienes para dónde, de hilo de dónde contar y cortar. En el 87, me parece, 87, 88, él declara que van a ser 9 episodios, para después en el 96, creo, un año antes de estrenar la edición especial, dice que nada, van a ser 6. Creo que las Guerras de las Galaxias deja de ser, en 1981, una película para volverse una franquicia, ¿no? Creo que ahí viene el cambio desde los Ewoks. En lugar de que fueran Chewbaccas o Wookiees, se vuelven Ewoks, porque desde ahí creo que el target es totalmente mercadológico y es para los niños. Yo pienso que pues esto pues inició como todos los proyectos, ¿no? O sea, empezó como una película, sí se tenía planeado en un inicio hacer una trilogía, porque de hecho si recordamos, pues originalmente la saga como tal no se llamaba Star Wars, Star Wars se llamaba la primera película, la que luego fue rebautizada como Una Nueva Esperanza, la segunda se llamaba El Imperio Contraataca y la tercera se llamaba pues El Retorno del Jedi, ¿no? Y creo que sí, efectivamente, como dices, después del 81, y creo que justamente, pues, como dices, ya inicia justo en esta última película, pues el inicio de Star Wars como franquicia, ¿no? En donde ya, en donde justamente también se encuentra a partir de la parafernalia y a partir de los juguetes, de las playeras y de toda la mercadotecnia, pues, un negocio bastante sustentable que, pues digo, dura hasta el día de hoy. Y justamente, pues creo que bajo esta visión y bajo este apartado, pues surgen estas 3 nuevas películas, ¿no? Creo que sí había un interés, quizás por parte de George, de expandir la historia, pero creo que también se debe a una espera en cuestión tecnológica, ¿no? Para poder plantear ciertas cosas que ya veremos justo en las 3 primeras. También creo esa parte de que se esperó un poquito de más tiempo en sacar las otras películas en cuestión de tecnología, para que ahora sí que se explotara toda esa parte del espacio, de las naves y ahora sí que los sables, todo eso, se vieran todavía un poquito más pues, reales, ¿no? Entonces siento yo que sí, creo que también tuvo un acierto, a mi forma de ver, el esperarse un poco, pues para que la tecnología ayude, ¿no? Recuerdo todavía los documentales y los reportajes, ¿no? De todas estas filas interminables y de toda esta expectación que había por el regreso, ¿no? De Star Wars. Y nos encontramos justamente, pues quizás con un primer cisma en función de que existe, pues una parte de los fanáticos que pues no les gusta, ¿no? Justamente lo que ven, que no es el Star Wars que recordaban, cosa que pues es bastante lógico, o sea, ya había pasado bastante tiempo, los tiempos eran otros, el contexto era otro. Y creo que también de una u otra manera pues se empezaba a destacar mucho pues, cuáles eran como los errores o las fallas y demás. Y pues quisiera preguntar justamente pues eso, ¿no? ¿Por qué en su momento fueron tan odiadas y tan repudiadas por una parte del fandom? Digo, yo como fan, y digamos, verlo de afuera, de un contexto más afuera, de, por ejemplo, de aquí, de nuestro compañero Arturo, que es director y todo esto aparte, pues yo no diría odiadas, yo no las odio. No son tan buenas para mí como las primeras, ¿no?
muchos dicen, no, es que las originales, todo eso sí, a lo mejor con las carencias de las de la tecnología, la que tú quieras, pero pues aún así lograron captarnos, ¿no? Llamar la atención. Pues yo no diría odiadas, sino simplemente, pues no sé por qué, pero siento yo que no lograron, sobre todo la 1, en lo personal, no sé qué piensan ustedes. Episodio 1, como que esperábamos más. ¿Y por qué más? Porque es el, se supone que es el inicio de todo. Pues prácticamente te van explicando, ¿no? Lo que pasó, o qué es lo que pasó antes del 4, 5 y 6. De todas, sí son de las menos calificadas para mí. Y creo, y por comentarios que he escuchado a lo largo de los años desde que salieron, pues creo que piensan lo mismo bastante gente. Entonces, que sí ayudó la tecnología, pero como que no logró engancharnos como las primeras. Lo que George Lucas hace es irse a vender juguetes, entonces, y a vender cajitas felices, y entonces surge Jar Jar Binks, que es realmente un personaje que ni siquiera conecta con los niños de ese día, o sea, porque, digamos, porque no tiene el carisma de un Baby Yoda, no tiene el carisma de Wicket el Ewok. Es tonto, es grotesco visualmente, y sí, es el primer personaje digital, que es lo que llamaba la atención Jar Jar Binks, pero no conecta. Tan es así que es eliminado después, digo, eliminado en cuanto a historia, ¿no? Se minimiza. Y de nuevo, creo que tiene que ver con esta parte de, creo que George Lucas le apuesta más a los niños, porque parto desde, como lo decía en un principio, estamos hablando de películas que dejan de ser películas y se vuelven productos. Entonces es más fácil venderle más tiempo a las generaciones que vienen que a los que ya van. Me explico, o sea, ahorita una persona de 50 años a lo mejor compra una espada edición especial que cuesta $1,000, ¿no? Que prende y que tiene, no sé cuánto cuesta, $450, $600. Pero ya no va a comprar la caja de cereal que trae la espadita que cierra. Y entonces, o sea, la va a comprar, pero para su hijo. ¿Me explico? Para que tengan el mismo juguete, el caro y el barato. Entonces, creo que el odio de las precuelas tiene que ver con las expectativas. Como dice Fernando, él no las odia. Las generaciones que no, o sea, digamos, los que teníamos menos de 20 en cuando salen, pues no las odiamos, porque se vuelve parte de... Nosotros descubrimos, digamos, esta generación descubre Star Wars en VHS, en Beta, en Laserdisc. No lo descubre como apantallado en una sala. Entonces, cuando se, claro que te apantalla episodio 1, ¿no? El pod race, o sea, las carreras, todos los efectos y, como dice Fernando, la tecnología impresionante, pues claro que te apantalla a los menores, a los chavitos de menos de 20, ¿no? Por decirlo de una forma. Y pasa lo mismo, por decir, con Parque Jurásico. Los que se apantallaron con la original ya ahorita no son tan fans de las nuevas. Sí. Y creo que tiene que ver con eso. Como decías tú, Felipe, la brecha generacional y las expectativas hacen que la película no sea estándar, a lo mejor, que se esperaba, a nivel crítica, a nivel todo, pero la película fue, o sea, las tres fueron un hitazo, y creo que las fue componiendo, creo que sí les fue haciendo caso un poco a los fans. O sea, creo que episodio 3 es infinitamente mejor que episodio 1, sin embargo, creo que episodio 3 está hecha para el fandom, porque creo que la película más personal, podría yo decir que es episodio 2, que es la que menos gusta, ¿sabes? La episodio 1 gusta por el impacto, episodio 2 no gusta nada, pero episodio 2 es incluso la música es mucho mejor que las otras. El tema de amor, creo que episodio 2 realmente empezaba a entrar a esta dualidad, o sea, de historia, tirando más para el Imperio Contraataca, o sea, más la seriedad,
Y creo que eso, los chavitos, o sea, digamos, la nueva generación enamorada de Star Wars que pues, soportaban a Jar Jar Binks, pero querían ver a Darth Maul, se pelean y entonces también discuten y no les gusta lo serio. Quieren volver al Duel of Fates y a ver a Darth Maul pelear y darle brincos. Entonces, creo que lo que hace George Lucas es ir estudiando su mercado. Episodio 1 la hace libremente para niños, le sale un poco contraproducente. Episodio 2 le mete un poco de seriedad, le sale contraproducente. Entonces creo que episodio 3 hace la película que los fans querían para que ya no, para que siguieran consumiendo hamburguesas y todo. Y creo que eso es lo que lo harta y lo cansa y lo desgasta. Y creo que por eso decide venderla. Para que ya entonces se hagan las porquerías que se hicieron después. Creo que pones de relieve algo que justamente comentábamos la mesa redonda pasada. Y era que pues George Lucas es un ser humano. O sea, no es Dios, no. Entonces es como cualquiera de nosotros que pues simplemente le pegó, supo explotar la franquicia. Y creo que al final de cuentas, como dices, aquí había pues mucha expectativa desde muchos lados, desde muchos ámbitos y desde muchos lugares. Por ejemplo, curiosamente a mí, de esta trilogía de precuelas, Jar Jar Binks no me molesta en lo personal. O sea, yo... Pero porque tú tienes menos de 30, Felipe. Bueno, ya casi 30. ya casi llego al tercer piso. A ti te tocó Jar Jar Binks siendo un niño. Sí. No sí. Te molesta porque digamos, tu cultura cinematográfica era muy limitada. ¿Me explico? O sea, no... O sea, es como ahorita los niños, ponles Baby Yoda, los vuelves locos. O sea, sin embargo, es un personaje que no cuenta más allá de lo que se puede contar, no sé si me explico, o sea... Sí. Entonces, por eso que no digas, no me molesta Jar Jar Binks, tiene que ver con tu edad. Uh-huh. O sea, porque claro que... a ver, no soy fan de Avengers, pero claro que cuando Capitán América recibe el Mjolnir y dice Avengers Assemble, claro que, o sea, la emoción de estar en el cine, en una sala de cine rodeada de geeks y de freaks y esa, o sea, ponerse como locos, claro que te emociona y claro que es una de las escenas más memorables cinematográficas en los últimos años. Sí. Pero eso no la hace buena, no sé si me explico. Sí. O sea, Jar Jar Binks era un personaje o es un personaje creado mercadológicamente para empatizar con los niños, porque los niños no sabían quién era Darth Vader y no les iba a interesar. No les iba a interesar la historia de amor, Darth Maul a lo mejor les daba miedo, las espadas pues a lo mejor era como pues, de dónde sale y todo el rollo, y Jar Jar Binks era justo ese personaje que iba a hacer que los niños siguieran la saga, ¿me explico? La parte cómica. Más que cómica, es la parte infantil. Porque la parte cómica era el gordo y el flaco. O sea, C-3PO y R2-D2. Esa es la parte cómica. La parte infantil era Wicket el Ewok. En este caso, la parte infantil es Jar Jar Binks. La parte cómica la quiere hacer como si fuera Arma Mortal, o como si fuera 48 horas, o como si fuera Butch Cassidy en Sundance Kid, que es Qui-Gon y Obi-Wan. Él intenta su parte cómica en esta, digamos, pues, pareja, que ahí viene la parte cómica. De hecho, desde que empieza la película, o sea, viene la comedia de Obi-Wan. Obi-Wan es como el chistoso, o sea, que se hace el chistoso cuando están ahí en la negociación. Y Qui-Gon es como el serio. Entonces, él, de nuevo, es un... Las guerras de las galaxias, sobre todo las precuelas, son una fórmula que conforme las estudias y las ves, te das cuenta de cómo ha ido creciendo. Es una fórmula, es interesante porque te lo está diciendo alguien que te habla de una fórmula y que a donde voltees aquí alrededor vas a encontrar algo de Star Wars,
y sobre todo de los primeros episodios, y los últimos me parecen abominables. La 3 no la vi, o la 8, la 9, no sé, la 9 no la vi. La 8, ¿sabes? Cuando empezó la película, la 7 no la soporté, pero dije, bueno, le voy a dar chance a que las otras dos me digan qué pasa. ¿Sabes? Vamos a tomar esta como de... Están iniciando, están ¿cómo se dice? Experimentando. Cuando empieza el último de los Jedi, cuando empieza, yo pensé que era un comercial de Volkswagen. O sea, yo decía, ok, ahorita ya vamos a lo serio. O sea, cuando Luke agarra la espada y la avienta para atrás, yo dije, claro, es un comercial de Volkswagen. O sea, eso ahorita se voltea y dice, Tuareg, te lleva donde quieras. ¿No? Y dije, ahorita va a empezar la película. Y seguía, y seguía, y seguía. Y yo dije, o sea, no, creo que esto es una burla. O sea, creo que esto es una burla a llamarle Star Wars a cualquier cosa que se nos ocurra. ¿Sabes? En cambio, por decir, episodio 1, hablando un poco de por qué la odian, que un niño de 8 años que crea un personaje tan importante, que es uno de los narradores, siempre se dijo que era uno de los narradores, como C-3PO, crea muchas expectativas que se le olvida para dónde van. Entonces, ya viendo las tres, dices, pues eso fue un error. O sea, desde el principio la gente decía que era un error y él no lo peló. ¿Por qué un error? Porque no puedes hacer... Parecía telenovela ya, una telenovela hecha por Televisa, ¿no? Por el señor telenovela, en la cual la resulta que la hija de la muchacha realmente fue hija del patrón, porque en una violación, ¿no? O sea, ya parecía una cosa ahí telenovelesca, melodramática, que no iba para ningún lado. Y eso creo que son los detalles que hicieron las precuelas de repente no tan sólidas, ¿sabes? Qui-Gon es un personaje que nunca nadie habló. ¿Por qué existe? Claro que es un gran personaje porque tienes un gran actor. O sea, Liam Neeson es magnífico. Y el personaje se vuelve memorable. Pero es un personaje que nunca existió. ¿Me explicó? O sea, que de repente de la nada... haya un güey que hable de una profecía, pues dices, a ver, ¿por qué no exploras más a Obi-Wan? Pero entonces, si lo hacías así, el episodio 1 iba a ser muy serio, iba a ser un solitario, un loner, Obi-Wan, ¿no? Y se iba a volver cómico en pareja hasta episodio 2, que Anakin ya es grande. Pues si lo piensas, a nivel comercial, no te conviene tener a un Jedi ahí, o sea, como loner, necesitas un maestro. Entonces se inventa un Qui-Gon. Que todo el episodio 1, que es tan sencillo, o sea, la historia es tan sencilla como que Palpatine, por llegar al poder, bloquea a un planeta, y entonces eso le va a dar más poder. La pregunta surge, ¿Naboo qué? ¿Por qué no fue Coruscant el que bloquea? Que ya lo habíamos oído. ¿O por qué no es Alderaan, que ya habíamos oído de...? Pues porque al final de cuentas se tiene que inventar otras cosas para crear, expandir el universo. Y entonces todos estos detalles, digamos, como de guión, de historia, creo que él los piensa más al cómo vender que al buscar ese viaje personal de historia. No sé si me explico. Y de nuevo, si ves episodio 2, que para mí... vuelvo a repetir, es la mejor de las tres. Entras un poco más a esta historia, más al Imperio Contraataca, más de ese estilo de descubrir, de saber. Planteas muchas cosas muy interesantes. La sexualidad, la política, y sobre todo en una época después de 2001, que viene las Torres Gemelas, que podrían causar como mucho interés y mucha controversia dentro de la gente. Sin embargo, lo vuelve un espectáculo o un pretexto más bien para crear otro producto, que son las guerras de los clones. Entonces vamos a crear caricaturas, vamos a crear otras películas animadas, vamos a crear cómics. O sea, lo vuelves otra vez, te olvidas de tu historia
y acabas con este producto mercadológico para tener otro punto de venta. ¿Me explico? Creo que el odio o más bien el desgaste cinematográfico tiene que ver con eso. Si nos vamos un poco a lo que decía Scorsese de Marvel no es cine, no quiere decir que no sea cine, quiere decir que son espectáculos o creaciones de proyectos más interesados en crear un punto de venta que en contar una historia. No que cuenten historias mal, no me malentiendas. O sea, tú ves Wanda y yo soy muy fan de ese show, creo que es lo mejor que ha hecho Marvel. Pero de nuevo, es un programa para tele con mucho arriesgue, pero que si lo ves completo como producto, como proyecto, pues es un poco, tiene de repente onditas ahí como que te deja algo, pero un poco se queda flat, porque te quieren vender otra cosa, ¿sabes? O sea, digamos, es un buen teaser para algo. Entonces, creo que lo que Scorsese se refiere es justo que Marvel hace teasers, hace trailers, no hace películas, no hace historias completas. Creo que va un poco más por ahí. Y entonces, regresando a las precuelas, creo que las precuelas fueron las primeras, este primer intento de cine digital, en el cual se vuelven como películas para fandom, para fanáticos, y películas para contarte otra cosa. Creo que por eso, y gracias a eso, es que este universo se ha expandido tan grande como ahorita que tenemos las series y todo, digo, que Disney ya es dueño de. Hace rato que hablaban del Jar Jar Binks. A mí, digo, yo tengo 28, ya casi 29. De chico no me acuerdo que me llamara la atención. Se me hacía, ya yo recuerdo que de chico todavía decía que se me hacía muy, muy tonto. Y hace poquito que las volví a ver, las películas, lo confirmo. O sea, se me hace un personaje como demasiado tonto, como que sobra. Esa es mi perspectiva de ese personaje. Digo, ya para cerrar el tema de este Jar Jar. Y pues no, pues ahora sí que yo, todo esto que dijo Arturo, muy interesante. Digo, él lo ve como una persona papada en todo esto del cine. Yo lo veo más como fan. Una persona que va al cine, paga y ve una película nueva. Obviamente, pues sí, te va a jalar más la atención. ¿Por qué? Porque pues, ya viste tres antes y obviamente te queda la espinita de saber qué es lo que sigue o qué es, en este caso, qué es lo que pasó antes para que llegáramos al 4, 5 y 6, los episodios. Pero, digo, para a lo mejor concluir esta parte del son odiados o no, dijo algo bien importante esta parte de la mercadotecnia y todo eso, y pues sí, yo recuerdo que, obviamente, cuando salieron las primeras, pues yo ni había nacido, ¿no? Pero yo tengo, por ejemplo, un familiar que es súper fan y sí tenía productos de Star Wars y era y los coleccionaba. Y después, que ya que salieron este episodio 1, 2 y 3, sí, o sea, sí, esa parte de los juguetes, las naves, los monitos, ¿por qué te lo digo? Porque yo los tuve. No era tan fan de coleccionar, pero sí llegué a comprar mis productos y por ahí anda mi espada, ¿no? Pues odiadas no, pero creo que sí quedaron a deber, a mi punto de vista. Justamente creo yo que, bueno, se juntan varios factores, entre ellos sí estoy completamente de acuerdo con Arturo, de justo toda esta parte mercadológica, esta cuestión de ya más bien generar productos más que películas, por así decirlo. Y y por otro lado, creo que también otra de las razones por las cuales creo que flojeó mucho es, que nos lleva justamente a la siguiente pregunta, o pienso yo que es que nos guía hacia eso, es justamente el nuevo arriesgue, porque pues recordemos que George Lucas es el primero que a finales de los 90, inicios de los 2000, inicia a grabar en digital. Es de los primeros pesos pesados en,
en hacerlo ya dentro de la industria hollywoodense. Y creo que sí también le jugó un poquito en contra. Bueno, él de hecho, si no me equivoco, no quería dirigir las precuelas. Quería llamar, creo que a Steven Spielberg, si no me equivoco, y anduvo buscando a varios directores que se aventaran a la tarea. Pero justo cuando iba a empezar, pues ahora sí que toda la planeación y preproducción, estábamos hablando de que más de la mitad de la película tenía algún componente en CGI, y era la primera vez que se iba a usar, al menos hasta ese entonces, el CGI de una manera tan masiva. Y pues realmente pues era algo muy arriesgado, era tan arriesgado que podría haber, que si no funcionaba, podría haber tumbado la carrera de alguno de los directores que hubieran estado involucrados. Entonces creo yo que en ese sentido George Lucas toma ese riesgo. Y el problema es que, pues, digamos que su estilo, si recordamos un poco episodio 4, pues sí es un poquito a lo telenovelesco, ¿no? Quizás no todavía en esa época no tan marcado, pero ya a partir de esta trilogía creo que aflora mucho esa parte, ¿no? Entonces, creo que eso también le jugó en contra, pero digo, creo que aún así, en cuanto al legado, ¿no? O en cuanto a lo que nos dejan las precuelas, pues sí nos deja este salto tecnológico, ¿no? Que ahora sí que George Lucas tiene la maravillosa fortuna de haber cambiado el cine dos veces, primero en el 77, 78, cuando justamente a partir de todos estos efectos prácticos y a partir de este movimiento de cámara rápida genera justo todas estas imágenes, y a partir del inicio del siglo XXI, pues la incorporación de lo digital. Entonces, pues bueno, a partir de eso, pues me gustaría justamente, pues, hacer la última pregunta. ¿Cuál es el legado, ¿no? ¿Qué es lo que nos dejan esta trilogía de precuelas? ¿Si nos dejan algo o no? ¿O simplemente, pues, pasan a ser parte, pues, de un anecdotario más dentro de la franquicia de Star Wars? Legado, no sé si sea legado. Esto último que dijiste, a lo mejor es continuación a lo que ya habías hecho antes. Pues sí, bueno, puede ser que sí dejas un legado, pues sí, ¿por qué? Porque ese legado te da un gancho para que sigas produciendo y haciendo, como dice Arturo, ya sea en la mercadotecnia, productos, juguetes, series y más películas, ¿no? Entonces, y esto es un mundo demasiado extenso, porque uno a lo mejor se quedan con lo de las películas, ¿no? A lo mejor yo puedo ser parte de ese mundo, ¿no? Que ve las películas, una que otra serie les ha visto, pero pues, eso aparte de los cómics y hasta en internet, libros y todo eso, que pues, te siguen contando historias de que creo que ya ni los personajes principales aparecen, porque ya la historia se hizo tan grande que, pues, digo, eso, como lo repito, es un universo demasiado grande. Legado, pues sí, a lo mejor el legado deja para continuar seguir explotando esta marca Star Wars, pero siento yo que estas películas fueron más de George Lucas y de los productores y todo la gente que está atrás. ¿Sabes qué? Iniciamos como la primera pregunta que hiciste, al revés, vamos a continuar y ahora sí que vemos si... Si estas películas, siento yo, así es mi punto de vista, si estas películas tienen éxito, bueno, pues a lo mejor le hacemos caso que dijo George Lucas. Yo no sabía eso, que primero había dicho que iban a ser 9 y luego dijo 6. Yo me acabo de enterar ahorita. Pero bueno, agarrando ese comentario, a lo mejor ahí dice, ¿sabes qué? Si tuvimos éxito, le podemos seguir exprimiendo, pues saquemos otras. Que a mí en lo personal, las últimas, mi favorita es la última. A mí sí me gusta esa parte de la acción, las peleas. A mí me encantó, por ejemplo, volver a ver el Halcón Milenario volar o cosas así, ¿no? Te da como nostalgia. Sí, la segunda sí está muy horrible, la de Luke, casi es el bufón de Star Wars. Lo interesante de las precuelas, o lo interesante de Star Wars, es que Star Wars ha sido importante en muchos aspectos. En el sonido, en lo digital,
no solo en el CGI, sino en el cine digital, como dices tú. Episodio 2 es la primera película hecha digital. Y sobre todo viene a hacer precuelas, cosa que no se les hubiera ocurrido a nadie, hacer contar la historia de antes de. Entonces creo que el legado, digamos, es... O sea, si lo ves en cinematográficamente hablando, pues tiene la primera película digital, el primer personaje hecho por computadora, el sonido lo viene a revolucionar. Incluso cuando, digo, ya no se acordarán, pero porque lo vendió y paró esa cosa, pero episodio 1 salió en 3D, porque iba a salir la trilogía en 3D. Y venía otra vez ver todas las películas en 3D. Lo compraron antes, entonces ya no creo que la sacaron en Blu-ray en 3D, no estoy muy seguro, pero bueno, regresando como al tema, creo que el legado en cuanto a historia, pues mira, yo era muy fan de Star Wars y no era nada fan de Star Trek, justo porque para mí Star Trek eran muchas historias y eran muchos personajes y se trataba de todo y de nada, ¿sabes? Entonces yo veía Star Trek y nunca entendía, porque para mí Star Trek y María Mercedes era lo mismo, en el cual te salen personajes que no sabes ni de dónde vienen. Y Star Wars hoy en día para mí es Star Trek. ¿Sabes? Creo que abrieron tantísimo a muchas cosas. Creo que ya el legado ya es crear un universo, y en ese mismo universo puede existir Capitán América. Digo, al final de cuentas, nada más es una cosa de que lo escribas y ya. Entonces creo que se ha perdido un poco esa parte, y creo que se volvió algo muy, muy expandido. Tan expandido que creo que ya pasó la frontera de lo que en algún punto Star Wars podría significar, a diferencia de otras cosas. No sé si me explico. Creo que hoy en día episodio 4 o Star Wars es igual que... O sea, es la que empezó todo. Era una trilogía. Y así era visto, como una película en tres partes. Hoy en día creo que ya no existen las trilogías. Ya la única trilogía que existe creo que es El Padrino. ¿Sabes? O sea, ya todo lo demás es crear universos. Y entonces creo que eso puede ser como un legado, a lo mejor, como cómo expandir las historias para buscar más dinero y para no tanto para contar algo. Como dices, o sea, creo que aquí está justo la semilla de todo lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Entonces todo este ya el universo cinematográfico de Marvel, el fallido universo cinematográfico de los monstruos de Universal, etcétera, etcétera, ¿no? Ya se vuelve justo esta, o empieza a generarse como esta forma de negocio, en donde pues sí, efectivamente no te están vendiendo una película, sino el tráiler, ¿no? Solamente que ahora los tráilers duran 2 horas y piquito. Pues bueno, pasemos entonces ahora sí a las conclusiones finales sobre la charla que hemos tenido hoy. Igualmente, si nos pueden pasar sus redes sociales, si quieren hacerlo, para que nuestros suscriptores vean en dónde los pueden seguir. Y pues nada, empezamos nuevamente contigo, Fer. Rápidamente, no las odio las películas, no las odio, no son mis favoritas. A lo mejor, por ejemplo, la 1, siento yo que te queda de ver un poquito. La 2 creo que sí es la mejor, pero fue más como una telenovela, ¿no? Como decía Arturo, de... Sí, no, sí, te quiero, Padme, pero mejor ahorita no, y al revés, y cosas así. Entonces, al final, se decidieron que sí, pues bueno, hasta hijos te tiene, ¿no? Y la 3, pues, creo que principalmente es la pelea final y ver a Darth Vader. Yo así resumiría la 3. Y Grievous, siento yo que creo que fue más explotado y más visto en estas series como de caricatura que salieron y todo eso. Creo que ahí salió más, porque así de la nada te enteras que hay un androide y de repente pues como que no le entiendes, ¿no? Ese es mi punto de vista. Pero no las odio. Y legado, pues sí, dejaron legado. La prueba está que pues hasta ahorita seguimos viendo cosas nuevas.
esta, por ejemplo, la serie del de Mandalorian está muy buena, la verdad. O sea, seguimos sacando y la prueba está que a cuántos años de que salieron las primeras y hoy, 2021, seguimos hablando de ellas. A mí me encuentran como arroba Arturo Tai en cualquier red que la quieran buscar. Digo, me pueden, estaría bueno para que me mienten la madre y me digan, creo que estás mal en esto que dijiste. Podría ser interesante. Mira, la verdad es que yo fui muy fan. Digo, podrás ver ahí los pósters. Me gusta mucho. Decía Fernando que le gusta su halcón milenario. Sí, la verdad, sí. Mi halcón milenario de Burger King, que debe tener 6 o 7, este está abierto, por eso está aquí. Y la verdad es que a mí lo que más me gustaba de Star Wars o de las Guerras de las Galaxias es contar una historia. Me parece que la historia de Anakin Skywalker, Darth Vader, era maravillosa. Y digo era porque al final de cuentas es tanto ya, tantos personajes, tanto como dice Fer, General Grievous, pues sí, estaba padrísimo y se ve algo interesante, pero no importa la historia porque te la van a contar en el universo expandido. Eso, por eso te decía, eso se da cuenta George Lucas en el 81, 82, que es cuando se asocia con Dark Horse Comics y hacen justo el plan de hacer Shadows of the Empire, que es contar la historia que va a pasar entre una y otra, entre episodio 5 y episodio 6, y ahí es donde él se da cuenta que puede contar historias paralelas de este universo expandido, y así se llama, Expanded Universe, los cómics. Y entonces a partir de ahí, pues es eso, es vender libros, es vender enciclopedias, es vender todo lo que puedas vender. Y como verás que todo compro, creo que, digamos, como mi frustración, te lo puedo decir de alguna forma, es que se les olvide la historia, que se olvide de cuál es la historia original. Sí se llama Star Wars, pero la película se pudo haber llamado The Skywalker Family. Y creo que eso era, o sea, y creo, y te lo digo en serio, creo que eso es lo que más atrapa, porque eso es lo más universal. La humanidad, el enamorarte, Romeo y Julieta, el hijo sin padre, Oliver Twist. Entonces, todas estas historias que tanto nos gusta y que tanto nos han gustado durante toda la vida, pues era eso. Hoy en día como que ya hay muchas historias y se pierde, digamos, la historia principal. Entonces, pues no las odio, como dice Fer. No vi la última, que dice que le gusta mucho, la tendré que ver. Sí, bueno, a mí sí me gustó. Yo creo que, perdón por interrumpirte, siento yo que ayudó mucho la tecnología en la última. Entonces siento yo que esas batallas, esa última media hora, yo creo, de la película, es la que más me la... Y su conclusión... no se me hizo tan mala. Y bueno, pues como conclusión de esta plática, pues te podría decir que es interesante ver las películas desde la perspectiva en la que te digo que es como en cuanto al momento histórico en el que salieron y en lo que realmente representaban. Porque si tú ves las películas, o sea, si la pregunta fuera en hay que ver las películas 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 4, 5, 6, 1, 2, 3. Creo que la respuesta sería, puedes ver las películas, puedes ver la 2, la 6, la 5 o la 1, puedes verlas como quieras, porque al final de cuentas el hilo se rompió desde hace mucho tiempo. ¿Me explico? O sea, si quieres disfrutar a algo, ve la 4, la 5 y la 6 y ya, o ve la 1, la 2 y la 3. ¿Me explico? Pero... creo que no puedes verlas sin orden y funcionan igual. Pues
bueno, ya los escucharon, ya los vieron, y pues nada, no me queda otra cosa más que decirles que si les gustó el material que hemos preparado para ustedes, por favor denle un buen like, suscríbanse, compartan, activen la campanita, que es gratis. A nosotros nos pueden encontrar aquí en su padre YouTube como Film Films. En Facebook nos pueden encontrar como Film Films M. En Twitter estamos como Film Films PF. En Instagram estamos como Film Films PF y Film Films RP. Y en TikTok estamos como Film Films TT. Ahí Poncho anda haciendo algunas movidas. Y pues nada, nos estaremos viendo en una próxima mesa redonda. Nos vemos, cuídense, hasta luego.